Noticias. Y ahora, Diony Nova informando. Saludos amigos, un policía de Boston fue baleado por un sospechoso cuando se encontraba haciendo una detención de tráfico la tarde del viernes en Humboldt Avenue y Rodwin Street, según medios locales. De acuerdo a los primeros reportes, el agresor descendió de un vehículo y comenzó a disparar hiriendo de gravedad a un oficial, por lo que otros dos agentes que se encontraban en la escena respondieron el ataque y abatieron al sospechoso. Los investigadores dijeron que recuperaron una pistola que creen fue usada para disparar al oficial en posesión del atacante. Noticias. El Poder Ejecutivo ascendió este sábado a general de brigada del Ejército de la República Dominicana al coronel Rafael Antonio Núñez Veloz. Mediante el mismo decreto 79-15 también fue ascendido a general de brigada de LRD el coronel Germán Francisco Fernández Lizqueda. Con la disposición 80-15, el jefe del Estado designó como subcomandante general del ERD al general de brigada Julio César Solano Durán y como contralor general de las Fuerzas Armadas al paracaidista Rafael Antonio Paulino. 13.312 militares y agentes de la policía ascendidos por el presidente Danilo Medina este sábado. El asesor del Departamento de Estado de Estados Unidos, Thomas A. Shannon, y el coordinador especial para Haití, Thomas C. Adams, visitarán la República Dominicana y Haití del 29 al 31 de marzo. El 29 de marzo, los dos asesores se reunirán en Santo Domingo con el presidente dominicano Danilo Medina y el ministro de Relaciones Exteriores Andrés Navarro, así como con representantes de la Organización Internacional para las Migraciones y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. El gobierno de Venezuela entregó una nota de enérgica protesta en la sede de la Embajada de Estados Unidos en Caracas por el decreto ejecutivo emitido por Washington el pasado 9 de marzo, en el que declara a Venezuela como una amenaza para el país norteamericano. En este momento estamos entregando en la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica en Caracas una nota de enérgica protesta en razón de esta orden ejecutiva del presidente Barack Obama, expresó la canciller venezolana Delcy Rodríguez en rueda de prensa. Nueva York, al menos 40 jóvenes mexicanos se declararon en huelga de hambre en Nueva York para exigir al gobernador Andrew Cuomo incluir en su propuesta de presupuesto una ley que beneficiaría a estudiantes indocumentados. Los mexicanos son parte de un grupo de al menos 70 personas que decidió unirse a la protesta luego de que el martes pasado se dio a conocer que el gobernador Cuomo eliminó de su proyecto de presupuesto la llamada Ley Dream. Noticias. En Ciudad de México, una pelea entre niños, tres en total, dejó como saldo dos menores muertos y otro herido por disparos de arma de fuego. En Tampa, Florida, un niño de 12 años mató a su hermano de 6 e hirió a otro de 16 tras dispararles después de que tuvieron una discusión mientras preparaban la comida. Después de cometer el crimen, el niño de 12 años se suicidó. Los niños fueron identificados como Kevin Pimentel, quien mató a su hermano, además de Brady y Trevor Pimentel de 6 y 16 años respectivamente. Noticias. Unidades caninas recorrían este sábado la zona en East Village, Nueva York, donde el jueves se desplomaron tres edificios, dejando un total de 22 heridos, 4 en estado crítico y 18 con lesiones potencialmente mortales. Los equipos de rescate intentan encontrar a los dos hispanos desaparecidos en el siniestro, Nicolás Figueroa, de 23 años, de ascendencia puertorriqueña, y Moisés Locón, un guatemalteco de 27 años. Para nuevas e importantes noticias, mantenga la sintonía con Quisqueya, la emisora de la comunidad dominicana como tú, y no se pierda las emisiones del informativo Entérate Ahora, de lunes a viernes, 6 a 7 de la noche, y en retransmisión especial 5 a 6 de la mañana. Manténgase bien informado también dándole un vistazo a su periódico en la web con información sin censura, www.labazuca.com. Diony Nova en la información.